Con la realización de una intervención en el Museo Memoria y Tolerancia, la artista conceptual Yoko Ono inauguró la exposición Tierra de Esperanza. This is my art color painting. And art color painting means that I can color it, you can color it, all of us can color it. So come here and add color later. Thank you. Tierra de Esperanza es una propuesta conceptual que involucra un llamado a la paz, el respeto por la dignidad humana y la no discriminación. Esperemos que este gran proyecto y esta exposición sean disfrutados por centenas de miles de visitantes y que los ecos de paz de Yoko Ono y la esperanza que ella pone en sus trabajos se reflejen en el México que todos queremos. Muchísimas gracias, Yoko. La exhibición reúne 16 piezas de la artista que datan del siglo pasado hasta 2016. La exposición de Yoko Ono estará abierta hasta el 29 de mayo y forma parte del proyecto Paradiso, organizado por la Comisión de Cultura del Arzobispado de México, quien la invitó a la Ciudad de México a exponer su mensaje pacifista a través de su trabajo plástico. Aquí en este extraordinario museo nos permite tener un contacto cercano con una colección escogida de sus obras en un diálogo que nos muestra cómo ha sido capaz de contribuir como buena artista contemporánea a devolver la vida a los huesos marchitos de una sociedad humana corrompida por la indiferencia. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Eric Gómez, Notimex. Los quiero mucho.